colombianos de Cartagena, Colombia. Mi nombre es Alessandra Santi. Gómez. Estamos aquí pasando un tiempo en Viña del Mar. Pues estamos aquí en Santiago, Chile, desde hace más de 10 días. Estamos descansando, aprovechando que no estamos en partido de la Copa América, tomando unos pequeños días. Ahí estuvimos hace unas horas en Valparaíso y ya estamos en Viña del Mar. Nos ha encantado mucho. Viña del Mar es muy hermosa, sobre todo el reloj, la Córdoba, la bahía. Y la estamos pasando súper, te lo recomiendo. Cartagena para el mundo, apoyando a la selección. Precisamente hoy día en la casa de Pablo Neruda, la casa de Valparaíso, la Sebastiana, ya que este señor, poeta, Nobel de Literatura, estadista, político, embajador, tuvo tres casas en Chile, una en Santiago, la Chascona, otra en Isla Negra y también la casa de Valparaíso, que es una casa que simula ser un barco con vista al mar. Importante casa de la ciudad de Valparaíso. Neruda viene a Valparaíso en 1960 para precisamente comprar un lugar con vista, con mirada al mar. Uno de nuestros grandes y más importantes poetas de nuestro país. Valparaíso y Viña del Mar son dos hermosas ciudades de Chile que se encuentran muy cerca de Santiago. Valparaíso a una hora y 50 minutos, mientras que la distancia entre Valparaíso y Viña del Mar que es de aproximadamente 10 minutos. Son dos ciudades hermanas. El tour para venir hacia acá cuesta 15.000 pesos chilenos, que son unos 60.000 pesos colombianos. Desde aquí, desde Viña del Mar, Colombia intentará derrotar al equipo de Argentina y clasificar así a la semifinal de la Copa América de Chile. Los colombianos están muy esperanzados en esto se debe.